Pues a nosotros nos llegó, y cuando digo nosotros, es a los grados en Arquitectura, Bellas Artes y Diseño, a través del Servicio de Cooperación y Voluntariado de la Universidad, que a su vez se había puesto el Hospital Universitario Móstoles en contacto con ellos. Nos pareció una iniciativa preciosa, de las que justifican las cosas que hacemos más allá de las clases, y nada, enseguida lo tomamos desde la coordinación de estos tres grados. Convocamos un concurso para nuestros estudiantes con unos resultados fantásticos. El proyecto más votado fue el Fondo del Mar. Ese fue ya el que a la universidad le dijimos que nuestros pacientes querían. Y sobre ese tema ya ellos elaboraron sus proyectos. Se presentaron varios equipos y se presentó en el hall del hospital y pudo votar todo el personal del hospital, pacientes, acompañantes, y salió el proyecto La Ola, que es el que al final se ejecutó. En principio nosotros no queríamos hacer un diseño que diese la sensación de estar muy cubierto o muy como debajo del mar, con todas las paredes pintadas de un solo color. Sin embargo, nosotros queríamos un diseño más suave, que diese esa sensación como de calma, y es por eso que elegimos las olas. Hicimos estas rayas para no tener que ocupar toda la pared con un solo color. Y en base a estas olas pusimos unos peces y, vamos, animales marinos, basándonos en que fuese en formas planas, de un solo color, para que fuese más infantil, para que a los niños les resultase más acogedor,